La tarea en el Hospital Materno Infantil de Avellaneda se enmarca en el programa de Epidemiología Social y Psicología Comunitaria de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. El licenciado Enrique Saforcada, vicedecano de la facultad y coordinador del programa, nos relata la historia y las características del mismo. El programa Avellaneda tiene su origen en una inquietud del doctor Isaac Lebab, que es asesor regional en salud mental en el programa de salud del adulto de la Organización Panamericana de la Salud. Su sede de trabajo es en Washington, pero a partir de que él se hiciera cargo de esta misión en la OPS, su preocupación central fue el tema de los recursos humanos en salud mental. Esto motivó que comenzara o priorizara dentro del espectro de recursos humanos en salud mental, que él priorizara a la profesión de psicólogo, considerando la cantidad de psicólogos que había en todas las Américas y teniendo en cuenta también el tipo particular de formación y de inserción del psicólogo en las distintas comunidades. Pero en esto último, en relación a la inserción del psicólogo, él veía un aspecto que no era positivo, que era el aislamiento del psicólogo en función del modelo clínico, de la atención de pacientes, el modelo de consultorio privado, etc. Entonces, su trabajo se orientó hacia ver la posibilidad de expandir la formación del psicólogo en enfoques comunitarios que estuvieran más centrados en la protección y promoción de la salud y prevención primaria de la enfermedad que en la prevención secundaria, o sea, en el diagnóstico y tratamiento precoz de lo ya problematizado, de lo ya dañado. Esto sufrió una serie de avatares en su trabajo, pero desembocó en la posibilidad, de vista por él y por la decana de la facultad, de hacer algo en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, dado el peso que Buenos Aires tiene no solo en el resto de la República, sino en relación a toda Latinoamérica. El programa Avellaneda tiene dos o tres objetivos centrales. Un objetivo primordial y que marca el rumbo cotidiano de lo que se hace en terreno es que es un programa de servicio a la comunidad. El segundo objetivo es que esta actividad en la comunidad permita, por un mecanismo de retroalimentación, incidir en los modos en que se orienta la formación del psicólogo en la propia facultad. O sea, por tradición en la Argentina, la formación del psicólogo ha estado centrada en la enfermedad y en el consultorio privado, como futuro trabajo o inserción laboral del psicólogo. Inclusive, este modelo de consultorio privado, nuestro psicólogo lo traslada al hospital público, donde evidentemente es disfuncional. El subprograma de atención psicológica del niño pequeño y su familia se lleva a cabo en un hospital especializado materno-infantil de jurisdicción provincial, ubicado en el conurbano bonaerense. Se atienden allí cerca de 3.000 partos anuales en una población que presenta dificultades socioeconómicas importantes. La extensión de la pobreza en el conurbano bonaerense es preocupante, y aún más si se la refiere a la infancia. Según datos de UNICEF, casi 2 de cada 3 niños del conurbano viven en lugares con necesidades básicas insatisfechas. Ellos se desarrollan en un medio con privaciones de todo tipo. En estas situaciones, el niño pequeño es doblemente vulnerable. Primero, por estar atravesando una etapa evolutiva crítica en su crecimiento físico y en la constitución de su personalidad. Y, segundo, por el riesgo ambiental al que está expuesto. En este contexto, el abordaje integral de la salud del niño se hace especialmente necesario. Sin embargo, en nuestro medio, la atención del niño pequeño se encuentra a cargo fundamentalmente del pediatra, quien se esfuerza por resolver los problemas que se presentan desde su enfoque eminentemente médico-biológico, y cuando la intervención lo requiere,
lo hace desde un abordaje tanto médico como psicológico, tanto del niño como de su familia y del medio en el que se desarrolla. En efecto, la salud es el resultado de un proceso en el que interactúan factores biogenéticos, psicológicos, sociales, culturales e históricos. La tarea enmarcada en el subprograma se inició en abril de 1991. La propuesta inicial fue la creación en el hospital de un consultorio externo para la atención psicológica del niño menor de 3 años y su familia, por parte de un equipo integrado por 2 psicólogas, al que se agregó, por un periodo, un psiquiatra infantil. El proyecto inicial fue modificándose gradualmente, adaptándose a las necesidades y demandas de la institución. Se comprobó, por una parte, la conveniencia de observar la diada madre-bebé en la rutina hospitalaria como mejor manera de detectar probables riesgos. Por otra parte, surgió la necesidad de un mayor acercamiento e integración a los servicios de pediatría, neonatología y obstetricia. Actualmente, la tarea se desarrolla no solo en el consultorio, sino, y fundamentalmente, allí donde se requiera una intervención. Sala de internación conjunta madre-bebé, unidad de terapia intensiva neonatológica, sala de trabajo preparto, consultorio de guardia, entrevista domiciliaria e, incluso, en la misma sala de partos. Las intervenciones se originan al detectarse un problema por parte de cualquier miembro del personal del hospital. Así que a veces el sueño es como agitado, sí. Entonces vamos a tener que verla varias veces, ¿eh? Sí, ¿no? Sí. Y bueno, y me preocupó demasiado ya, o sea, anoche que no dormía, no la una, ni media no dormía y estaba así como que se le iba la respiración y bueno. ¿Y qué tiene? ¿Tiene tapado acá o no? No, me dijo que está bien. Psicológicamente está bien, vamos a hacer un mandado a hacer un eléctrico. Eso también sirvió para que estuviéramos más juntos todavía durante el embarazo, que él me cuidaba, que salíamos a caminar. Dentro de todo la vivimos como chiquilines, ¿no? Porque no era el caso, uno no tiene trabajo y encima se queda en la casa a descansar o a vivir con la pancita, porque yo le decía, esto no es la realidad, nos vamos a repetir. Porque se quedaron, porque tenemos la casa que nunca terminada, vivimos arriba de la casa de mi suegro, y bueno, no tenemos el baño terminado, no tenemos agua arriba. Pero estos meses él se quedó con usted, ya que no. Ah, sí, él se quedó conmigo, hizo cosas en casa, lo que pudo, sí. Igual hizo algunas charlas, no estuvo sin trabajar, pero qué sé yo, vivimos el embarazo como una experiencia única. La mayor parte de las consultas tienen que ver con situaciones críticas, dado que el nacimiento, tanto para el bebé como para la madre y la familia, es una situación de crisis y, por lo tanto, de vulnerabilidad para sus protagonistas. En efecto, la maternidad implica un conjunto de procesos psicoafectivos en los que los sentimientos son complejos, ambivalentes y ambiguos. Se mezclan el amor y la agresividad, el reconocimiento del otro y la confusión con él. Se reactivan conflictos del pasado y se potencian las problemáticas presentes. Las intervenciones intentan abordar las alteraciones en este proceso natural, trabajando sobre las interferencias que las ocasionan. Se trata de ayudar a la madre, al bebé y a la familia en esta situación de crisis y vulnerabilidad, siendo una tarea eminentemente preventiva. Este trabajo permite aportar un enfoque diferente hacia la problemática de la madre y su bebé. La lectura psicológica hace aparecer al niño pequeño como un sujeto social frente al personal médico y paramédico que lo asiste y le permite ocupar un lugar en el encadenamiento histórico familiar. La difusión de esta tarea permitirá impulsar la realización de experiencias similares en otras instituciones. Otro objetivo es contribuir a la capacitación de colegas y estudiantes que se interesan en este tipo de tarea. El abordaje interdisciplinario, el trabajo en equipo y el desarrollo de ideologías comunes compartidas por todos los profesionales de la salud es una solución al enfoque parcializado de los problemas del niño pequeño. Por ello, es fundamental la integración de los psicólogos a los equipos de salud del hospital público, pero a través de una inserción plena y de un trabajo codo a codo con los demás profesionales,
tomando distancia de la imagen clásica del psicólogo encerrado en su consultorio atendiendo al paciente. Un aspecto que me interesa destacar es el modo en que se han insertado las psicólogas en el Hospital Materno Infantil Jaramillo, las psicólogas que llevan adelante el subprograma de relación materno-infantil temprana. El modo en que se han insertado y el modo en que operan cotidianamente. O sea, estas psicólogas no son psicólogas típicas argentinas, son psicólogas que en su desarrollo profesional posterior al egreso fueron haciendo experiencias de práctica y de formación relacionadas con conceptos más ecológicos, diría yo, con entender que la problemática humana no tiene una explicación ni una solución cuando se reduce a lo puramente intrapsíquico o lo puramente individual, un individuo decontextuado, sino que en su quehacer con niños integraron la díada madre-hijo y se expandieron también a lo que es la constelación familiar y a la, al ecosistema familiar. Esto motivó que cuando ellos ingresaron al hospital, un hospital, yo diría, con características particulares en relación a otros hospitales de niños del país, es un hospital orientado hacia la, digamos, fuertemente hacia la preocupación por la salud, al no pensar solo en criterios de enfermedad, a entender a la persona que va, concurre al hospital para demandar atención, esto justamente que es una persona, que no es un cuerpo que entra y que es reservorio de alguna problemática que hay que solucionar, sino que son personas. Es un hospital que se ha preocupado por brindar la posibilidad de que se interne, cuando se interna un niño, se interne la madre, en el sentido de que pueda permanecer en el hospital de un modo humano, digno, no sentada en una silla al lado de la camita del hijo, sino que tenga su cama donde dormir, su baño donde higienizarse y su espacio para transcurrir el día en apoyo de su hijo. Justamente en la creación de estos espacios en donde las madres puedan quedar acompañando a sus hijos, tuvo participación fuerte estas psicólogas que llevan adelante este subprograma. Por otra parte, de un modo muy rápido, se fueron conectando con todo el cuerpo profesional del hospital, con los médicos, con las enfermeras, obstetras, etc. Y también muy rápidamente fueron haciendo comprender cuál es la función de un psicólogo en un hospital. No fueron psicólogas que se insertaron en el servicio de psicopatología, son psicólogas del hospital materno-infantil y atienden todos los problemas de naturaleza psicológica, donde el aporte del psicólogo es útil, atienden, son requeridas y atienden todas esas problemáticas. Entonces, el hecho de poner en marcha un subprograma que va a actuar tan tempranamente en lo que luego es todo proyecto, en lo que luego es proceso de desarrollo humano, pero ese niño que va a nacer y esa madre que luego podrá tener otros hijos o ya tiene otros hijos y podrá modificar las relaciones de interacción con esos hijos y con su compañero, etcétera, en función del trabajo que pueden hacer los psicólogos de modo temprano con esta relación materno-infantil inicial, va a tener una implicancia tremenda en la sociedad, porque piensen que ese niño que nace ahí, cuyo desarrollo y cuya calidad como persona en cuanto a su aporte a las buenas condiciones de vida de sus congéneres, empieza a germinar ahí, en ese momento, eso se va a proyectar a futuro cuando ese niño
sea un adolescente, cuando ese niño interactúe con otros adolescentes en grupos de pares y con otros adultos, cuando ese niño sea un joven, cuando ese niño sea un adulto y a su vez tenga hijos, entonces uno empieza a ver que esto se arboriza y que la sociedad, si se preocupa por ocuparse tempranamente de los procesos en que se constituye lo humano, tendrá condiciones de vida mejor y una calidad de vida mejor.